¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro canal Herbol, donde salud es felicidad. El día de hoy vamos a estar contestando preguntas de ustedes que nos hacen favor de mandárnoslas aquí abajo en los comentarios. Lupita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Un gusto estar aquí compartiendo y pues no se pierda esta cápsula. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy contenta de estar con ustedes nuevamente contestando sus dudas, sus preguntas y para que nos sigan mandando más preguntas. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que nos están viendo y no se pierdan este video. ¡Comenzamos! Tenemos una pregunta de Esteban. Él dice que se hizo unos estudios y salió la glucosa en 340, que le recetaron metformina, pero no se la quiere tomar porque se sintió muy mal. ¿Qué jugos puede tomar para bajarla? Bueno, esto es importante, ¿no? Hay que cambiar mucho los hábitos de alimentación. Estamos en la creencia de que al momento de comer frutas nos va a afectar bastante para los niveles de glucosa, que es posible que se nos aumente mucho más. Pero es totalmente al contrario. La fruta nos ayuda a que trabajen nuestros órganos correctamente y por lo tanto la glucosa va a ir bajando. El azúcar que tiene la fruta es un azúcar totalmente natural, no es un azúcar procesada, no es como los dulces, como el azúcar refinada que directamente se va al torrente sanguíneo, no es así. El azúcar que tiene la fruta nos ayuda a tener energía para todos nuestros órganos y que funcionen de manera adecuada. Entonces, un jugo que te recomendamos muchísimo para bajar los niveles de glucosa es el jugo de toronja. Lo vas a licuar con un nopal, un joconostre y le vas a poner pulpa de la sábila, como unos 5 centímetros de la sábila, la pura pulpita. Esto hay que tomarlo diariamente, es importante que el jugo sea grande, que no sea pequeño, porque pues pequeño a lo mejor te ayuda, pero no tanto si te lo tomas mucho más grande, que el jugo sea de medio a un litro. Este jugo de verdad que nos ayuda bastante para los pacientes que tienen este problema como es la diabetes. Incluso los pacientes al momento de someterse a un tratamiento natural pueden dejar el medicamento. Si tú ya no te lo tomas, bueno, pues no hay ningún problema, pero sí tienes que cambiar los hábitos de alimentación porque no puedes no tomarte el medicamento y comer mal, no. O sea, tienes que hacer algo pues para que tus niveles de glucosa empiecen a bajar. Entonces, tampoco es mágico. Exactamente, entonces es importante que te empieces a tomar este jugo todos los días. También hay un jugo que nos ayuda bastante, que es el jugo de 7 limones. Lo vas a licuar con 3 dientes de ajo, un cuarto de pieza de cebolla morada, una ramita de perejil, una pizca de sal de grano, una pizca de chile de árbol y 5 tomates verdes, de los de la salsa, o los que tienen hojita. Hay que limpiarlos muy bien, que el tomate pues sea de tamaño considerable, porque pues hay unos bien minis y otros muy grandes, bueno, que el tamaño sea considerable. Este jugo sale pequeño, como de medio vaso, solo se licúa con el jugo de los limones. Digo, si tú lo ves un poquito espeso, pues nada más pone un chorritito de agua, nada más para que se pueda licuar correctamente. Y hay que tomarlo antes de los alimentos, antes de que tú comas, no en ayunas, porque puede caer un poquito pesado, puede irritar un poco el estómago. Entonces es de preferencia antes de la comida o después de la comida. Los tomates verdes son como una insulina natural. Te va a ayudar a limpiar el páncreas y a empezar a bajar los niveles de glucosa. Entonces, este jugo de verdad es importantísimo que te lo tomes, incluso para los pacientes que tienen glucosa muy elevada en 600, ese jugo nos ayuda a bajarlo rápidamente. Entonces, también es importante que te tomes este jugo. Incluso la hoja del tomate verde también tiene muchas propiedades hipoglucemiantes. Lo puedes hacer en té, pero que sean unas 20 hojas de tomate, lo vamos a poner en infusión, o sea, como si fuera en té, lo vamos a poner a hervir, y todos los días un litro diariamente. Un litro me refiero durante el día, porque no nos sirve de nada tomarnos rápidamente ese litro de agua. Acuérdense que el cuerpo capta pequeñas cantidades de líquido y lo demás lo desecha. Entonces, por eso lo más recomendable es una tacita en la mañana, una tacita en la tarde y una tacita en la noche para que nuestro cuerpo pueda absorber de mejor manera. Entonces, un litro de té de hojas de tomate verde. Incluso también hay un té con la hoja de tomate que lo podemos complementar con calabacita y con el nopal. Hay que ponerlo a servir y el puro juguito nos lo vamos a tomar. Este también es bastante bueno para los diabéticos porque ayuda incluso a dejar la insulina poco a poco. Y algo bien importante que mencionaba Karen es que no se trata solamente de decir, bueno, voy a tomar estos
estos tés, estos jugos y ya, ya lo demás va a ser normal. Necesitamos de verdad cambiar los hábitos de alimentación, quitar pues todos los alimentos de origen animal. Yo sé que se los decimos en todos los programas, pero es que se los decimos porque de verdad es importante y de verdad tenemos que pues cambiar ese chip de decir, no so, porque la gente de verdad, o sea, ellos piensan que tengo insuficiencia renal, tengo diabetes, tengo presión alta, dame un tecito o dame un jugo ya para que se me quite. No es magia, no es algo que... Para poder... seguir comiendo igual que antes. Exactamente, porque la gente tiene esa idea de que, bueno, un juguito me va a quitar eso, o voy a tomarme los jugos una semana y ya se me va a quitar, pues tampoco es una gripa que hay en una semana, 15 días se me quita, no. En el caso de pues un tratamiento naturista o de una alimentación como nosotros se la estamos diciendo, es un proceso. Una diabetes no se va a quitar en un mes, puede ser que disminuya considerablemente los niveles de azúcar, sí, pero no se les va a quitar. Hay pacientes que tardan poco, que nosotros tenemos, que a lo mejor pueden tardar, no sé, 5 meses, 6 meses, depende también del tiempo que tengan con el padecimiento, pero de la misma manera hay pacientes que tienen año y medio y todavía la glucosa les está costando trabajo bajar. Eso tiene mucho que ver también cómo está nuestro cuerpo, que está muy intoxicado y demás, y es bien importante que tomemos en cuenta que es un proceso y que tiene que ser un conjunto, no solamente un jugo, dos jugos, o me tomo todos los jugos que me acaban de decir y ya se me va a quitar. No, es un conjunto con la alimentación y los jugos que estamos mencionando aquí, y es la única manera en la que vamos a poder realmente reducir los niveles de glucosa, limpiar el páncreas y ya sin necesidad de tomar ningún otro medicamento. La diabetes es una de las enfermedades que más fácil se cura con el naturismo. La diabetes tipo 2, porque la 1 ya es un poco más complicada, pero la diabetes tipo 2, no, para nosotros es fácil curarla. Y de las más fáciles para nosotros curarla. Y es una de las enfermedades que más ataca, pues por lo menos a México, sí. Al mundo en general, pero es una de las más terribles porque va acabando con los dientes, con la vista, con el corazón, con los riñones, con la circulación, con todos los órganos blancos del cuerpo. Se estaba leyendo una noticia que decían algo triste y decían que el 80% de los policías de una cierta región de aquí de México tenían diabetes, presión alta o sobrepeso y obesidad, y que bueno, ahorita por todo lo que estaba sucediendo, que no podían ayudar a la población porque pues eran de los más, con más riesgo a poderse enfermar. Imagínense el decir, pues el 80% de las personas que te pueden ayudar no te van a poder ayudar porque se puede poner peor. Entonces, para que se den cuenta que realmente es algo que es, pues, imagínense el 80%, todavía dirías el 20, 30, 50, más o menos, 80, pero el 80%, casi la mayoría. Entonces, sí, de verdad, es algo que también tenemos que estar en cuenta, porque efectivamente, como comenta Lupita, pues es una enfermedad que puedes decir, ay, pues es diabetes, me tomo la pastilla y ya, pues sí, a lo mejor ahorita, pero más adelante empiezan los problemas como los riñones, que pérdida de vista, adormecimiento en las manos porque se empieza a afectar la circulación, pie diabético, bueno, mil cosas más que trae este padecimiento, y que ahorita, por ejemplo, que nos comentábamos, bueno, si apenas están detectando el padecimiento, que si ya lo traes en 300 probablemente ya tengas un buen rato con la diabetes, con el azúcar elevada, pero ahorita que apenas estás pues detectando esto tú, que apenas estás consciente de eso, bueno, ya empiezas a hacer algo diferente para que no llegues a más. Para poder curar la diabetes es necesario que cambie su alimentación. Sí, le ayudan los tés, le ayudan mucho los jugos, este té de tomate que es casi como la insulina, te baja los niveles de glucosa inmediatamente, pero si uno sigue comiendo mal, es difícil llegarla a curar. Entonces, es fácil curarla porque nosotros hemos visto que, vaya, lo hemos estudiado, pero también hemos visto en las consultas que la diabetes tipo 2 viene por una mala alimentación. Y con una buena alimentación se llega a curar. Así que no es de que tómate este tecito o vas a estar un mes en tratamiento y ya la persona está esperando a que pase ese mes para curarse y volver a comer carnitas y refresco. No. No, o sea, ya se curó, pero si vuelve a comer igual, se vuelve a enfermar.
Ahí está la duda de muchas personas que dicen, bueno, ¿ustedes la curan o no la curan? Porque si me tengo que seguir cuidando, pues entonces no la curaron. Ahí es un poco complicado explicarles, pero yo les explico a mis pacientes, mira, si tú tienes un carro y lo chocas, se lo llevas al ojalatero para que lo arregle, te lo entrega muy bien, pero si tú a la semana siguiente lo vuelves a chocar, no lo vas a reclamar al ojalatero porque no te lo dejó bien. No, pues si usted lo chocó otra vez, pues yo se lo había dejado bien, pero si lo vuelve a chocar, pues se vuelve a chocar, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el cuerpo. Se lo dejamos muy bien, ya no necesita de metformina, ya no necesita de insulina, pero debe de llevar ciertos cuidados, porque si no se vuelve a enfermar, si por eso se enfermó la primera vez, se puede volver a enfermar una segunda vez, ¿no? Entonces, sí es necesario que se cuide, que cuide la alimentación, y es muy fácil curarla, ¿no? En cambio, la puede controlar con medicamentos, con la metformina, que es de los mejores medicamentos que hay para la glucosa, pero es mucho mejor que no tome medicamento, que lo controle y que se cure con la pura alimentación y con ayuda de las plantas medicinales. Ah, eso también, ya que nosotros damos de alta al paciente, ya no va a necesitar nuestros test, los test de los test para la diabetes, como por ejemplo la té de hojas de tomate o el huereque o la Santa María, esos test que nos ayudan muchísimo. Solo necesita no enfermarse, o sea, no comer mal y no muy mal, o sea, sí podría comer medio mal de vez en cuando y no pasa nada, pero todos los días refresco, todos los días carne y poca fruta, bueno, así desgraciadamente se va a volver a enfermar. Bueno, así que si usted quiere atenderse de diabetes o de cualquier otra enfermedad, no dude en venir a consulta con nosotros. Estamos en León, Guanajuato y en Guadalajara, Jalisco. Ahí abajo deben de venir los teléfonos de los dos consultorios. Y si usted está fuera de México, si está muy lejos, en otro país, llámenos, el teléfono de WhatsApp está por ahí y con gusto le damos informes sobre la consulta vía telefónica. El teléfono de WhatsApp, márquelo así como viene, con el signo de más. Primero ponga el signo de más y luego todo el número para que se pueda contactar con nosotros. El signo de más es importante para que se pueda comunicar con nosotros por medio de WhatsApp. Si nos llama al consultorio, no necesita el signo de más. Bueno, pues hasta el próximo video, amigos. ¡Chus!